Dentro de una olla o envase metálico vas a colocar tres tabacos molidos, el cual tú mismo lo vas a moler con las manos y tres dientes de ajo. Luego vas a llenar el envase metálico con un poquito de agua más arriba de la mitad. Le agregas luego un pedacito de jabón y lo colocas en tu cocina a hervir durante 30 minutos. Éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo. Espectadores de este gran canal Espiritismo Vargas, el día de hoy les enseñaré un poderoso baño espiritual amargo para retirar brujerías, hechicerías, males de ojos, envidias. Este baño espiritual hace cambios en 3 días. Lo podrán notar en su cuerpo. Este baño espiritual es para las personas que están muy trancadas espiritualmente, muy contrariadas espiritualmente, que todo les sale mal. Este baño espiritual sirve para quitar también ruina, pobreza, trancas económicas también. Sirve para quitar hasta muertos arrecostados y todo tipo de perturbaciones. Los cambios son rápidos y positivos. Ya sabiendo esto, acá tenemos la mezcla que hicimos anteriormente, que es de los tres tabacos molidos, los tres dientes de ajo y el pedacito de jabón, el cual pusimos a hervir durante 30 minutos en la cocina. Y luego de eso, ustedes lo van a apagar y lo van a dejar reposar durante 20 minutos y luego lo pasan en un envase plástico, como pueden ver acá, para agregarle los demás ingredientes restantes a este poderoso baño espiritual. Luego le van a agregar un chorrito de aguardiente o algún tipo de licor que sea claro a este potente baño. Ok, luego un chorrito de amoníaco o conesiervo, y ya por último van a agarrar una vela de color blanco. Vean acá, ok. Esta la van a colocar en la parte superior de su baño espiritual, acá en la parte de arriba. Van a proceder a encender la vela y van a recitar esta siguiente oración. Invoco en este momento a la santa presencia y a la divina providencia, al gran poder de Dios, para que este baño espiritual tenga la fuerza y el poder de alejar el mal de mi presencia y de cualquier lugar, y que ningún hechizo, ninguna brujería, ninguna negatividad permanezca, ni de noche ni de día. Que este baño espiritual, en el nombre de todos los santos y santas de la gran corte celestial, arrase las vibraciones negativas, la desesperación y la miseria de cualquier lugar y quede completamente libre y bendecido, purificado en el nombre del gran poder de Dios y la gran corte celestial. Amén y así sea. Yo te recomiendo que al final de esta poderosa oración reces tres credos. Ya habiendo rezado los tres credos, dejarán que la vela de color blanco trabaje y se consuma por completo. Al consumirse la vela, esto ya sería un baño espiritual amargo, completamente con fuerza, luz y poder para destruir las energías negativas, las trancas y las dificultades. Este baño espiritual se lo van a aplicar durante 3 días seguidos antes del baño de aseo común. Se lo aplican en el baño espiritual, se lo dejan durante 5 minutos y luego se lo van a retirar con su baño
de aseo común, su baño normal, se van a enjabonar con su jabón personal y se retiran el baño. Ustedes van a sentir un alivio inmediato, un destranque inmediato al aplicarse este baño espiritual y luego retirándoselo con su baño de aseo común. Las personas que deseen fumar tabaco para limpiarse mientras que se aplican este baño espiritual, les recomiendo que se fumen 1, 3, 5 o 7 tabacos al revés con la mano izquierda. Las personas que sean espiritistas, que practiquen, que fumen tabaco, les recomiendo que sean tabacos al revés con la mano izquierda. Para darle fuerza y poder al baño espiritual, a este baño, les recomiendo que le fumen 1 o 3 tabacos al derecho, dándole fuerza y poder al baño mientras que se está velando el baño con la vela de color blanco ya conjurada, ya rezada. Ok, en la descripción de este video les dejaré los ingredientes que este poderoso baño espiritual lleva en texto junto con la oración para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda anotarlo con calma. Amiga o amigo que ve este video, si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos, déjanos un comentario aquí abajito. No se te olvide en suscribirte a nuestro canal de YouTube Espiritismo Vargas para mucho más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando. Activa la campanita para mucho más videos.